Guille. Guille. ¿Eh? Que ya estoy aquí. Ya lo he visto. Ya. ¿Has comido? ¿Qué? ¡Que sí has comido! ¡No! ¿Por qué? Que no había nada. ¿De qué la comida hecha? Ya, pero es que eso no me gusta. No, yo he mirado la nevera y no había nada. Cojonudo. Sabes que ahora tengo que tirar la comida. ¡Comételo tú! Ya. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Que cómo me he ido? Pues mal. ¿Cómo quieres que me vaya? Esto es una mierda. Ya, pero ¿de cuánto has sacado, mamá? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Pero nada? Nada, 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 cero. Una mierda que echar un palo, vamos. ¡Cállatela, mamá! ¿Qué? ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Pues que no sirve ni para esto ya. ¿Qué patada tienes en la boca, hijo? Mamá, es que así no avanzamos, ¿eh? Así no avanzamos. ¿Pero me estás hablando en serio? Hostia, mamá, lo que no puede ser es que te estés toda la noche por ahí y no me das ni una puta pastillita. Mira, cállate, ¿eh? Anda, hazme el favor, ¿eh? Mira la boca que no respondo. Pues ya me explicarás qué hago yo ahora. ¿De qué? ¡Mamá! Hostia, que había quedado con mis amigos para el cine y no tengo ni un duro. ¿Qué? Cojonudo de puta madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se nos da derecho ya a salir de casa de vez en cuando o qué? Sí, hijo, sí. Sal de lo que quieras, cariño. Y cierra por fuera, ¿eh? No te la devuelvas ya, ¿o qué? ¡Qué fuerte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Yo no puedo ir! Pero ¿no dices que lo hago todo tan mal? Pues venga, joder, sal tú. ¡Mamá! Seguro que lo haces mejor que yo. ¡Otra vez! Pero, ¿tú sabes lo humillante que es esto para mí? Que yo, a mi edad, tenga que salir cada noche a uno de esos antros de mala muerte a venderle pastillitas a cuatro desgraciados que encima me quieren hacer el lío y pagarme la mitad. ¿Tú crees que es normal que tu madre tenga que estar haciendo tratos con quillos y drogadictos, con la jeringuilla colgando del brazo? Porque yo no puedo, mamá, ¿cómo que yo te lo explico? ¿Sabes cómo me llaman, eh? ¿Sabes cómo se me presentan? Perdona, tú eres la Yaya Camello, ¿no? Tú ríes, ¿eh? De verdad, yo no recuerdo que el médico me dijera que me iba a salir un hijo imbécil. Oye, mamá, sin faltar, ¿eh? No, sin faltar tú, Guille, coño, que no entiendes nada, joder. Que debemos 3 meses de alquiler. Ya nos han cortado la luz 8 veces. Pues estamos en la puta calle. ¡Que tu madre es la Yaya Camello! ¡Y yo qué culpa tengo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahora soy llamado de la película! ¡No te jodes! Podrías entender la situación, ¿no? Y empezar a hacer algo con tu vida. Buscarte un trabajo o algo. Traer dinero a casa. No esperar a ver cuánto ha sacado tu madre vendiendo droga. Para que yo sí. Oye, ¿pero tú qué te crees? Que yo también estoy haciendo cosas, ¿eh? ¿Pues sí? ¿El qué? Pues cosas, mamá, cosas. ¿Ahí? ¿Tirado en el sofá? Mira, pues sí, mira. Mira, precisamente desde aquí estaba pendiente de un mensaje. ¡Qué gordos los tienes! A ver, mamá, a ver. A ver, ¿a ti quién te consigue el material, eh? ¿Quién? ¿Y no, mamá, quién? ¡Hostia, mamá! Que me parto el alma todos los días para conseguirte material de primera, luego tú me vienes sin nada. Yo ya he hecho mi contribución, ¿eh? Aquí quién no cumple es tú. De eso te estoy hablando yo. Oye, mira, si tan malo sin haberme tenido, ¿eh, mamá? No, estas cosas se piensan antes de hacerlas. Lo que no puede ser es que vayas teniendo hijos así, porque sí, y luego no puedas darles una vida digna. ¿Que yo me he dado una vida digna? Hostia puta, mamá, mírame a la vista, está joder. Nunca me he podido sentir realizado, mamá. Nunca me has dado una oportunidad. ¡Hala, venga! Que sí, joder, que sí, que yo con tanta presión que me anulo, mamá, que no rindo. Ya. A ver, paso en el cole, sí. Joder, mamá, yo soy un tío emprendedor. Siempre he tenido ideas brillantes. Lo que pasa es que tú siempre me has andado cortando las alas con la excusa de que no había dinero, que no había dinero, que no había dinero. Claro, pues uno se cansa de crear, de ser original. Se apalanca en el sofá, mamá. Sí. Así que mira, si lo piensas bien, todo esto es culpa tuya. No, no, si me hubieras dado una oportunidad, no estaríamos en esta situación. Ha
mirando el móvil. Hazme un hueco, anda. Voy a entrar al sofá y nada. ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Que por qué me miras? No, nada, nada. Pues no me mires tanto, que me molesta. Oye, hijo, ¿tú con las chicas qué tal? ¿Qué dices? Te llevas bien con ellas, ¿no? Pues normal, mamá, normal, yo qué sé. Pero, ¿te gusta ni eso? Mamá, ¿no te habrás tomado una pastita de las que venden, no? ¿Joder? ¿Qué sé? Igual querías probar el producto para venderlo mejor o algo. Anda, contéstame. ¿Pero qué quieres que te conteste? ¿Eso? Mamá, no soy gay, si es lo que te preocupa. No, soy gay, ¿vale? O sea, que te llevas bien con las mujeres y eso, ¿te gusta estar con ellas? Joder, esto es una lista, de verdad. Es importante, hijo. ¿Pero para qué? Mira, hijo, soy tu madre y te quiero con locura. Tú para mí eres lo más importante. ¿Qué haces? Mamá, no me gusta esta conversación, no me gusta. ¿Me dejas que respire? Sí, 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 pero desde ahí, distancia. Vale, como quieras. A ver, ¿qué cojones pasa aquí? Pues nada, que tu madre, que te quiere muchísimo y que no hace otra cosa que pensar en ti, como tú no haces otra cosa que quejarte de que no sales y te estás todo el puto día sentado en el sofá sin hacer nada... ¡Ves al grano, mamá, ves al grano! Vale, pues nada, que ayer, mientras estaba intentando vender una de esas pastillitas de mierda... ¿Pero vendiste ni una? Sí, pues yo unas chicas, bueno, unas chicas, ¿qué chicas? Blancas, jóvenes, así, como tú, con todo en su sitio, muy simpáticas. ¿Les vendiste algo? Bueno, algo lo que se dice algo. ¡Hostia, mamá! ¡Algo no! ¡El producto, mamá! ¡Droga! ¡El producto! No, el producto no. ¡Hostia, mamá! ¡Que no lo ves! ¡Que no avanzamos, joder! Pues vendí otra cosa, hijo. Mucho más productiva. ¿El qué? A ti. ¿Eh? Sí. Mira, ellas estaban hablando de que se ve que una de ellas se casa, ¿vale? Y querían organizar una despedida soltera, cosas así, por todo lo alto. Bueno, ya me entiendes. No. Sí. ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué no? Ah, estás mal, pero muy mal, se te está yendo la cabeza, joder. Pero pero piénsalo, hijo, es lo que querías. Un trabajo divertido, para disfrutarlo, con tus horarios. Serías tu propio jefe. Mamá, yo no puedo seguir cargando contigo. Te buscamos una residencia, ¿vale? ¡Pero te estás escuchando, mamá! Pero que yo soy la idea de camello, ¿no? ¿Tú no puedes hacer eso? Mamá, ¿me estás proponiendo en serio que sea un gigoló? Esa es tu receta que tu hijo... ¡Que tu hijo sea puto! ¿Qué si lo dices así? ¿Pero cómo coño quieres que lo diga, mamá? ¿Que quieres prostituir a tu hijo? ¡A nada! ¡Prostituir! ¡Pues un gigoló! ¡Mamá! ¿Tú sabes lo que quiere decir un gigoló, eh? ¿Lo sabes? ¡Claro que sé lo que quiere decir gigoló! ¿Qué? A ver... ¡Pues bueno, eso! ¿Vos sabes lo que es tú entonces, no? ¡Tu madre! ¡No! ¡Esto es lo que quieres prostituir a tu hijo! Pues la chica estaba encantada con la oferta. Ah, que ya has cerrado el trato. puta madre, ahora mi madre también es muy chulo. Mira, mamá, yo no sé si te he hecho algo en el pasado, durante mi infancia, se tuvieron que hacer la cesárea y se tuvieron que rajar el chocho para que saliese, pero no te he puesto para la venganza de esta forma, ¿eh? Es que lo ves todo demasiado negativo, hijo, si lo piensas. Es una idea muy buena. Te vas con unas chicas muy majas, te lo pasas bien y te pagan. No son de tanta perversión, de verdad. Mamá, cállate, por Dios, que voy a vomitar al final. Pero... ¡Ni pera ni pera, nada! Mamá, qué vergüenza estoy pasando, de verdad, qué vergüenza. Estás corrompiendo mi dignidad, yo no sé si lo sabes. Esto es muy feo, mamá, esto... ¿De ti no me lo esperaba. Perdóname, hijo, tienes razón, es toda una locura. ¡Ya! Yo creía que tenía ilusión la idea. Es que soy tonta. La pena es que la verdad era una buena oportunidad, ¿eh? Era una salida factible. La veía tan dispuesta la chica, tan entusiasmada. Yo creo que por lo menos le podíamos haber sacado 3.000 euros. 3.000 euros por una noche. Mira, lo siento, hijo, me debo el dinero. Pensé, hombre, pues mira, pagábamos las deudas. El niño podía salir por ahí con sus amigos dignamente. Y a la larga, si la cosa va bien, pues sacará un dinerillo para la moto y eso. Es que soy tonta. Mamá, ¿qué me iba a querer a mí como gigoló?
Joder, que no soy precisamente Brad Pitt, hostia. No te subestimes, ¿eh? Si tú estás muy bien. Ay, mamá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es verdad, te estás por ver acabado. Ay, mamá, que me está dando asco, joder. ¿Sí? ¿Eh? Sí, 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 soy yo, soy Chloe. ¿Qué dices? Hombre, claro, claro que sigue en pie la oferta. No te miras a echar atrás ahora, ¿no? ¿Quién es Chloe? ¿De qué estás hablando, mamá? Sí, hombre, somos una empresa muy seria. Llevamos mucho tiempo organizando todo tipo de espectáculos así. Sí, sí, sí. ¡Hermanos libres! Yo solo quería saber qué tipo de espectáculo tenéis así para ofrecer. Bueno, somos muy volátiles. Nos adaptamos mucho a las peticiones del cliente. Pero, no sé, ¿no tenéis alguna temática o algo así que ofrecer? ¿Temáticas? Bueno, tenemos de todo. Ya. Oye, perdona, ¿acordamos un precio tú y yo? No, bueno, y si lo acordamos me parece que no me acuerdo. Pues, hombre, eso lo tenemos que hablar antes que nada, ¿eh? No, 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 yo quiero saber qué contrato. A ver, ¿dónde está vuestro local? ¿Nuestro local? Sí, ¿dónde organizáis el espectáculo y eso? Bueno, ¿nuestro local? ¡Vamos al domicilio! ¿Perdón? Perdona, sí, estoy aquí. ¿Quién era? ¿Quién? El chico que ha gritado, ¡a domicilio! Bueno, era el coordinador jefe de los gigolos. Ah. ¿Por qué no acordamos un precio, tío? Mire, si quieres se lo vuelvo a repetir. Antes me gustaría concretar algunos detalles. Ah, vale, pues concretemos. Mire, verá, dentro del grupo de amigas que vamos a asistir a la despedida está nuestra amiga Chris. ¿Se acuerda de ella? Sí, Chris, sí, muy bien, muy maja ella, sí. Sí, solo quería saber si había algún inconveniente para que ella también pudiera participar en el show. Bueno, inconvenientes. No, no, sin problemas. ¿Por qué lo dices? ¿Hola? Sí, hola, soy el coordinador, William. Encantada. Mucho gusto. Quería saber por qué preguntaba por su amiga Chris, ¿hay algo que debamos saber sobre ella? Bueno, su jefa ya debió de vernos la noche que contactó conmigo. Sí, todo muy normal, muy bajas todas. Sí, y bueno, Chris es parte del grupo y no quiero que se le prohíba participar en el show por alguna razón. Simplemente quería asegurarme antes de cerrar el trato. Mire esto, señora, no es por nada, pero quiero saber por qué pregunta por su amiga Chris. Por nada, no hay ningún problema. No te preocupes, mira, yo mañana te llamo y lo cerramos todo, ¿vale? Venga, muchas gracias, adiós. Mamá, no me la quieras jugar, ¿eh? Yo nada de cosas raras, ¿eh? Mal pensado eres, ¿no? Pero mamá, que si la Chris es esquizofrénica, me quiere hacer caca encima o me quiere pegar algo, yo paso, ¿eh? Tranquilo, hijo, tu madre nunca te pondría en peligro, créeme. Stop the bell.